Todos los bateristas sabemos lo problemático que es grabar una batería y más cuando estás en un ambiente así como más de un cuarto de casa, tu home studio. Bueno, para esto, esta Tascam, la verdad es que, bueno, primero que nada, ya la han escuchado cientos de veces porque todas las reseñas que hago se graban con esta grabadora. Y antes de esta, usaba su predecesor, la Tascam DR1, y ahorita la vamos a comparar contra esto porque de hecho esta ya murió, pero murió por la pila porque ya tenía con esa grabadora como 12 años, una cosa así. Esta fue la siguiente que me compré. La verdad es que no me arrepiento nada de la inversión. Literal, todo lo que necesito para hacer lo que necesito. Lo primero que me agrada así ya de entrada es que tiene dos XLR. Estos micrófonos de condensador que trae ya sobre que trae la grabadora, pues están ahí, sirven de referencia, pero la verdad es que no son la mejor calidad. La ganancia que tienen es demasiado. Lo bueno es que tiene un buen pad aquí la grabadora para atenuar el sonido, sobre todo una batería. Si estás grabando pura voz o algo por el estilo, una guitarra acústica, no vas a tener problema. Pero una batería, estos micrófonos que vienen aquí sí son un problema. Entonces, por eso un atenuador viene bastante bien. También trae esta opción de hacer los micrófonos una especie de apertura en Y para dar un poco más de idea de estereofonía. Esta, bueno, como pudimos escuchar, pues está ahí en veremos, pero digo, pues la intención es lo que cuenta. Aparte que trae su protección de metal para que no se golpeen, cosa que de hecho parece no mucho, pero pues sirve bastante. Se los digo por experiencia, aunque sí he grabado toda una batería simplemente con estos micrófonos. La verdad es que estos son los que vienen a salvar todo, porque aparte tienen Phantom, puedes grabar con micrófonos de condensador, micrófonos direccionales, tienes monitoreo para escuchar lo que estás haciendo, incluso tiene posiciones para grabar línea, micrófono y micrófono con Phantom. Entonces realmente es todo lo que puedes pedir, les digo, para grabar de la manera más rápida posible y bien, que sea una buena referencia de lo que estás escuchando. Me parece genial. He grabado incluso conciertos enteros con estos, mis conciertos, y aunque igual no es la mejor definición del mundo, como referencia sirve bastante bien. Tiene muchísimas opciones internas que la verdad ni siquiera uso, porque tiene posición para grabar con cuatro micrófonos, los dos internos, los dos externos. Tiene una posición para grabar mono, si nada más quiero que entre una señal en estéreo, si quiero que entre nada más estos dos, o estéreo si nada más quiero que entre estos dos. Puedo grabar un duplicado, significa que grabo con estos micrófonos que vienen aquí de condensador, pero me hace dos copias. La primera es con el volumen original que yo asigno, y la segunda me hace una copia atenuándomela a menos 9 decibeles o menos 10 decibeles, una cosa así. Esto es por protección, por si se está quemando la señal. Tienes un backup que te hace una señal con menos volumen, que está entrando con menos volumen, y esa opción también sirve bastantísimo. Muchas de las reseñas que ven por aquí me ha salvado esa opción. Entonces les digo, está bastante completa. La memoria no viene incluida, creo que acepta hasta 32 GB. He grabado 4 horas seguidas y la verdad es que nunca se me ha acabado la señal. Usualmente grabo 24-48, pero tiene opción hasta 96. La pantalla está súper noventera, igual no es lo mejor del mundo, pero igual todo lo que necesito de referencia, volúmenes, el foquito del pic. A veces creo que exagera el botón rojo, a veces me está marcando que está picando, pero en realidad es la presión que entra aquí muy rápido y como que levanta este foco, pero en realidad no es que esté, vaya, no es que la señal se esté quemando. Entonces ese es un punto que a veces sí saca de onda, que estás viendo el foquito prende y prende, pero en realidad no estás quemando la señal. Luego te confías y resulta que sí estabas quemando la señal. Ese es el único parámetro que de repente sí tengo ahí como mis dudas. Aún así, jala bastante bien. Una vez que haces tus primeras grabaciones, te vas a ir dando cuenta qué es lo que necesitas. Y otras opciones les digo que ni siquiera uso. Puedes hacer punch-ins, puedes hacer overdubs. Tiene un mixer si quieres mezclar ahí los 4 canales. Realmente todas estas funciones no las uso porque yo hago eso todo de manera externa y no me imagino de hecho estar haciendo aquí todo ese tipo de cosas con botones y demás. Sí creo que sea un infierno postproducción en esta cosa, si sí, la verdad nunca lo he hecho y no creo que lo vaya a hacer jamás. También esta opción de que la puedes poner en un stand de cámara, en una base, en una cama de cámara, también lo he usado, sirve bastante bien. Tiene entrada USB. Cuando estoy grabando aquí, usualmente es como la uso para no gastar pilas, porque este es uno de mis contras. Esta cosa come pilas como si no hubiera un mañana. Usa 3 pilas AA en una grabación de 3 horas. Básicamente ya me está marcando la pantalla que se están acabando las pilas. No sé si sea normal, la verdad, para el uso. Por eso no confío mucho en las pilas. Cuando le pongo pilas es porque de plano estoy en el desierto y no hay de otra. El asunto es que está la opción de pilas, o lo puedes conectar directo a la pared por este cable USB. Puedes monitorear con audífonos o monitorear con la bocina que viene aquí. Obviamente esto es mera referencia. Esta bocina está bastante mala. Y su botón de hold. Esto significa que una vez que pones el
el hold, ninguno de los parámetros puedes mover. Esto usualmente es bueno cuando estás cuando hay varias gente manipulando la grabadora o está yendo de mano en mano y no quieres que le pongan la mano y le piquen y le muevan algo. Ese botón viene bastante conveniente. También me la he llevado a ensayos y como referencia de ensayos también jala bastante bien, siempre cuando no esté quemando la señal. Pero si la bajas lo suficiente y está entrando una señal remotamente saludable, vas a tener una excelente referencia de un ensayo. Y si te quieres poner más pro, pues puedes, le digo, puedes sacar aquí dos micrófonos y ya puedes repartir a los diferentes amplificadores o uno aéreo más los condensadores que tienes acá. Puedes sacar un bastante buen ensayo. ¿Usaría esto para grabar un disco? Aquí sí ya le pensaría más porque uno nada más tengo cuatro canales y hay que usar forzosamente estos dos condensadores. Y le digo, esto sí, la verdad, como calidad de audio no son la... Como referencia están bastante bien, pero como calidad de audio ya para aplicarlo a algo más específico como una grabación de un disco, ya no confiaría en estos dos micrófonos. Entonces eso nos deja con dos micrófonos. Si quieres grabar una batería con dos micrófonos, adelante, se puede bastante bien. Pero le digo, eso ya tiene otras limitantes que vas a sufrir más adelante. Pero probablemente y sin problemas te puedas aventar un disco acústico con esta simple grabadora. Mi único pero realmente es el material con el que está construido. Les digo, tenía esta referencia, antes de esta tenía la Tascam DR1 que me duró 12 años y ni siquiera la compré nueva, se la cambié a un amigo por un platillo. Él ya la tenía en uso, pues no sé, tal vez 1 o 2 años. Entonces esa grabadora duró, se podría decir, 14 años en uso y los materiales se sentían bastante bien hechos. Este, cuando lo agarré, lo saqué de la caja, se siente muy plasticoso. Siento que si esto se me cae, probablemente no la vaya a contar. Entonces con eso sí tengo mucho cuidado dónde está puesta la grabadora. Pero todo el tiempo que la he usado, ya tengo como que serán unos 2 años, tal vez 3 años con esta grabadora. Y le he metido una buena friega. Sigue aquí sin dar problemas, sin ningún asunto de ningún tipo. Entonces pues hasta ahorita vamos bien. Si ya te quieres brincar una cosa más avanzada, vamos a llamarlo así, ya va a salir la reseña de la Zoom 16 que también tengo por ahí. Y no te olvides de checar mi Patreon, donde ya hay cursos completos, hay ejercicios completos, partituras de canciones populares. Ustedes me han pedido con la animación en pantalla, o sea, la partitura en la pantalla y la podemos ir siguiendo con la batería original de la canción. En vivos, resolviendo las dudas de estos mismos cursos o cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Entre otras muchas cosas más, toda la información te la dejo acá en la descripción. Mi nombre es David Adrián y nos vemos hasta la próxima.